En medio de la pandemia y sus diferentes restricciones en Colombia, las fiestas clandestinas no paran de funcionar. Por ejemplo, este grupo de venezolanos fue descubierto violando la medida de toque de queda y ley seca en Bogotá. 23 damas, 42 caballeros, la gran mayoría de nacionalidad venezolana, departiendo en este lugar. Se están haciendo las órdenes de comparendo a cada uno de ellos y asimismo al establecimiento para hacer el cierre temporal. Y es que según cifras de las autoridades, solo en Bogotá han sido impuestas más de 720 sanciones y cerrado establecimientos como galleras, billares y discotecas por incumplir las normas de bioseguridad. Estamos atentos a cualquier denuncia de la ciudadanía, pero además en operativos permanentes en todo el territorio para garantizar el cumplimiento de la cuarentena estricta por la salud de todos. En Colombia, varias ciudades siguen aplicando medidas de restricción para controlar la rápida propagación del segundo pico del virus que desde diciembre pasado azota al país. Estaremos cuidándonos hasta el 28 de enero con policía, tenemos puntos de control, de ejército, gestores de convivencia, cuidadores del espacio público durante todos estos días para que entre todos nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias. Mientras estas reuniones clandestinas continúan en el país, el más reciente reporte del Ministerio de Salud confirma que más de 17.300 personas se contagiaron en un solo día en el país y que ya han muerto alrededor de 48.700 personas. Desde Bogotá informó Julián Peña.